¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy aquí nuevamente, de vuelta, una nueva semana, trayendo mi tarot para ustedes. En este caso, vamos a ver energías generales de cada signo. Acabo de subir Aries, ahora vamos con Tauro, signo de tierra, signo poderoso también, una energía muy mentales, muy decididos. Entonces veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti. Si tú eres Tauro, quédate a ver este mensaje. Si la tirada claramente resuena contigo, quédate con el mensaje, si no lo dejas pasar. Yo realizo tiradas personalizadas todos los días, siempre aparece acá en la pantalla mi Instagram, donde me puedes encontrar como J Tarotista por todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y mi WhatsApp también aparece para cualquier consulta. Yo leo el tarot todos los días, trabajo con él. Es mi fuente de ingresos de trabajo. Lo amo mucho, me apasiona, me hace feliz. Así que, sin más que hablar, veamos qué mensaje tiene para ti el tarot el día de hoy, Tauro. Veamos. Tauro, Tauro, Tauro. Yo barajo y las cartas van saliendo. Es mi manera de leer las cartas. Cada persona lo hace de la manera que siente, ¿ya? Vamos a ver qué más tienes que decir. Mi hermoso tarot del día de hoy. ¿Qué tienes que trabajar? ¿En qué te tienes que enfocar? Mira, Tauro, a ver, vamos a mirar tus cartitas, vamos a analizar este panorama. Yo siento que tú estás muy enfocado o enfocada en ti, en avanzar, y es súper positivo mirar hacia adelante. Una energía muy poderosa, como te decía, los Tauros son personas que son más mentales que emocionales, ¿ya? Y me lo demuestra en esta carta. Personas que avanzan por sus objetivos, que son muy apasionados y determinados, y que cortan con todo lo que no les suma. Ya, Tauro, entonces es bien positivo el inicio de tu tirada. Sigue así, sigue con esa mentalidad de avance, de determinación, cumple tu objetivo. Puede ser que venga una persona, ya amorosamente hablando, fíjate, Caballero de Copas, puede ser que se acerque una persona con un ofrecimiento emocional, pero veo que tú estás como, hay algo en ti, quizás que no lo estás pasando muy bien en esa área. Estás como muy a la defensiva. Hay algo en tu núcleo más cercano, ya, en donde tú estás, donde te rodeas, que puede estar un poquito en desbalance, y todo eso te lleva a no, quizás no querer todavía aceptar este tipo de propuestas, ya. Eres una persona que está como en esta parada. Mira, te voy a mostrar la cartita si no la logras ver. ¿Ves? Estás como en la lucha, como que ya no quieres que nadie te venga a quitar tu energía, que no quieres que nadie venga a desbalancear tu energía. Te cuesta confiar porque quizás lo ha pasado mal. Pero bueno, yo siempre digo que uno tiene que evaluar, ¿ya? Observar, darte cuenta con qué intenciones puede venir esta persona que puede aparecer en tu vida. Darte cuenta, si uno no es tonto, uno sabe, ya uno sabe, uno... Siempre les digo yo a mis consultantes, escuchen su intuición. Tu intuición nunca falla, ¿ya? Entonces puede venir, pero te puede pillar a ti en esa parada de no querer avance, no querer... Así, está como en la lucha, ¿ya? Pero siento que, me lo vuelven a repetir, tú estás como mucho, mucho en la mente, mucho en concretar cosas, en crear cosas nuevas, ¿ya? No bajes los brazos si en algún punto de todo este trayecto que tú quieres lograr, las cosas no resultan como tú deseas, tal así como deseas, como que existe ese cambio, ese movimiento, porque a veces las cosas no pasan de un momento a otro, exige su tiempo. Entonces tienes que tomarte esa energía para analizar y pensar bien lo que quieres, enfocarte en tu tema emocional, como... sanar quizás estas situaciones que vienen desde un pasado que te decía, donde te tienen de esta manera a la defensiva, enfocarte en tu parte emocional,
Cuida tu parte también económica, ya algún desbalance, algún gasto inesperado que pueda ocurrir, trata de cuidar esa partecita, el dinero. Uno siempre tiene que ser una persona ahorrativa, siempre tener ahí por si acaso alguna dificultad. Trabaja en tu parte emocional. Y también me dicen que tienes que, sí está bien ser mental, sí está bien ser racional para pensar. O sea, ser más mente que corazón, pero que también es tiempo como de fluir en la emoción, me están diciendo ya. No solamente ocupa la mente, sino haz un balance entre lo emocional y lo mental, ya, porque claramente, por esta carta que sale al final, me dicen que tú no lo has pasado bien, te han traicionado, han jugado chueco, se han reído de ti. Entonces tú estás como muy en la parada del escudo, de la coraza, de decir, yo ya no quiero que nadie más me venga a hacer daño. Y es positivo, claramente, pero en cierto punto siempre hay que tener un balance. Ya tú estás saliendo de esto, así que tranquilo, tranquila, si me estás mirando, estás saliendo de esta energía del 10 de espadas. Ya estás volviendo a tu centro, estás volviendo a ti, a recuperarte. Entonces, si es que, como lo que te dije, ves tú que aparece alguien, ya puede ser del pasado o nuevo, una persona que viene, trata siempre de estar bien tú primero para embarcarte en algo nuevo emocional para ti. Siento que es momento de eso, es momento para sanarte, para soltar fíjate esto de sentirte como atacada, atacado. Ya es tiempo para recuperar tu poder, para recuperar tu energía, para pensar en ti emocionalmente, salir de toda esa angustia, esas penas. Y se puede, ¿ya? Entonces ahora vamos a preguntarle a mi tarot de Osho, que yo lo amo, con el cual yo realizo los consejos, que nos den un consejito para ti, Tauro, una cartita. Esta quería salir. Mira, fíjate, justo lo que estábamos hablando. El tema de armonía, la armonía. ¿Qué quiere decir esto? La armonía, lo emocional. Ya, el fluir con la emoción, lo que yo te decía. Está bien que seamos mentales, pero no olvidemos nuestra parte emocional, no olvidemos nuestro ser, lo que estamos sintiendo. Porque a veces nos dañan tanto en la vida que nosotros bloqueamos todo tipo de emoción y decimos nunca más vamos a permitir que nos vengan a dañar. Pero también la vida te está diciendo que es tiempo de fluir. No reprimas la emoción, porque eso también daña, daña el corazoncito, daña la mente. Es tiempo para avanzar, para fluir, para conectar, ¿viste? La conexión que hay con tu corazón y tu mente es un complemento, un complemento. Uno piensa, siente y después comunica. Se supone que debería ser así, pero el ser humano que tiende a hacer, hablar, 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 dañar, 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 y después dice, ¡oh! Chuta, ¿qué hice? Ay, me duele el corazón porque la callé, hablé de más. Entonces hay que aprender a controlar esto con esto y con esto, y fluir. Ya, querido Tauro, entonces es tiempo para conectarte contigo, sanar todas esas heridas que vienen del pasado, que ya pasaron, así que tranquilo, y conectar contigo y con tu emoción. ¿Ya? Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.